Buen día, día número 5 y esto se está poniendo bueno. Estamos yendo cada vez más profundo. Yo estoy con un resfrío importante. También puede ser que a alguien le pase que cuando se mueven muchas energías, cuando se mueven muchas emociones, a veces se nos bajan un poquito las defensas. Eso puede ser. Es importante que mientras que estén leyendo el libro y haciendo las actividades, tomen mucha agua, porque hay cosas que a veces pueden parecer superficiales, pero son profundas. Y el agua nos hace muy bien para que todo eso que esté circulando circule de manera más fluida. Así que hidrátense mucho mientras que están leyendo el libro y haciendo las actividades. El audio de hoy, la palabra que lo define es la palabra contratos. Y lo que les propongo es que lean de la página 57 hasta la 60. La 60 es un dibujo y hasta ahí les pido que lean. No se pasen a la siguiente, que es la página 63, porque eso va a quedar para el audio siguiente. 57 a 60. Contratos, entonces, es la palabra de hoy. Este es un capítulo que me parece súper importante. Y esto, dar las palabras claves, son para que después las recuerden y las vayan grabando de alguna manera en su cabeza. Entonces tuvimos en el audio número 1 la palabra priorizarse para que mantengamos durante estos 21 días y siempre. Tal vez todo el contenido de los audios o el contenido del libro no lo recordemos, pero sí esas palabras que nos van recordando qué son esas cosas que, si las logramos mantener en el tiempo, realmente nos mantienen en eje, en equilibrio emocional. Priorizarnos, abrazar la incertidumbre y no tenerlo como un tema de que da miedo, que asusta. La palabra libertad. Bueno, fuimos viendo distintas palabras. Contratos, contratos, contratos. Súper importante. En toda la vida hay contratos implícitos o explícitos. Y los contratos siempre tienen un tiempo: 2 años, 3 años, 20 años. Pero tienen un tiempo y se finalizan. Y también los contratos tienen la posibilidad de que uno los termine incluso antes de la fecha. Tal vez pagando una multa, tal vez pagando un costo alto. Pero podemos desarmar un contrato, podemos decir irnos antes. O podemos, llegado el caso que se haya vencido la fecha, ver qué cláusulas modificamos, qué seguimos haciendo tal cual y qué no. Pero ¿qué nos pasa cuando tenemos relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestros empleados, con nuestros amigos? Pareciera que en algún momento se firmó un contrato y ese contrato nunca más se revisó. Entonces pasan años, a todos nos pasan cosas, a nosotros y a las otras personas, y ese contrato queda fijo. Y ya dijimos que fijo no hay nada, todo está en permanente cambio. Entonces lo natural es que esos contratos se vayan modificando, se vayan aggiornando. Que esos contratos reflejen la persona que soy hoy. Que esos contratos reflejen las cosas que elijo hoy. Que el contrato refleje con qué me identifico y también con qué ya no, o qué ya no quiero, o qué contrato quiero romper o modificar. A veces nos da culpa no seguir un contrato. A veces no sabemos cómo hacer para algo que hicimos durante tanto tiempo, ese contrato que asumimos, todos esos roles que fuimos tomando, esos lugares donde nos pusimos. A veces nos da mucha culpa o nos sentimos mal por decir: ya no quiero más cumplir este rol, ya no quiero más hacer este trabajo que estoy haciendo, ya no quiero más que las cosas sean como vienen siendo. Pero no hay nada de malo, hay evolución, hay crecimiento. Es la vida que nos va poniendo en distintos lugares. Nos pasan cosas todo el día, todos los días, todo el tiempo.
Entonces es muy importante revisar esos contratos. La mayoría son contratos implícitos. Son contratos que se van formando, que se establecieron hace mucho tiempo seguramente, y quedan obsoletos. O por lo menos son contratos que ya no nos representan, que no representan nuestros gustos, nuestras ideas, lo que queremos. Las actividades que vienen en estas poquitas páginas que tocan ahora es porque la actividad en sí es bastante profunda y van a tener bastante para escribir. Y si nosotros ahora tenemos la oportunidad de revisar esos contratos, de reformularlos, de ver qué cosas quiero ir modificando, esa puede ser una buena base, una excelente base para todo lo que viene para adelante. Si esto fuera la construcción de una casa, estos son los cimientos. Esta parte de los límites, esta parte de priorizarse, esta parte de revisar los contratos, son los cimientos. Sobre esto va a ir creciendo todo lo demás. Por eso estos cimientos tienen que estar perfectos. Tienen que estar claros, tienen que estar definidos. Los tenemos que hacer con absoluta seguridad, confianza. Y eso no lo vas a lograr en un día. Eso es un camino que está empezando hoy, ahora, en este momento, donde vas a empezar a ver los contratos. Un día lees una hoja, otro día dos, otro día lees la letra chica. Vos imaginate que tenés una mesa llena de contratos. El contrato con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe. Miles de contratos. No los puedes revisar todos en un día. Es imposible. Pero sí ir viendo uno por uno. Este contrato que firmé, esto que yo estoy haciendo, ¿lo quiero seguir haciendo o no lo quiero seguir haciendo? Esta persona con la que me estoy relacionando, este contrato que firmé hace un tiempo de amistad, ¿lo quiero mantener o no? ¿Seguir en contacto con esta persona me nutre? ¿Me inspira? ¿Me motiva? ¿Me enseña? ¿O es una persona que lo identifico con mi pasado en otro momento? No hay puntos en común. Cada vez que la veo, salgo con la energía más baja. Nada de los temas que charlamos hoy me interesan. Pero simplemente lo sigo viendo, sigo manteniendo ese contrato de amistad por lo que fue. Por el recuerdo. Por algo que pasó tal vez hace 20 años. Esas amigas que tenemos hace un montón, donde queda solo el cariño y todo lo demás desapareció. Entonces, en ese caso, el contrato se podría actualizar y decir, ya no me nutre encontrarme, no me divierte, no me entusiasman las charlas, pero es una persona que quiero. Bueno, la voy a ver esporádicamente, en algún cumpleaños, en algún evento, pero ya no llamarla todas las veces por teléfono, ya no ir seguido a la casa, aburrirme, pasarla mal, no tener temas de conversación. Y no soy mala por eso, no soy egoísta, no soy una persona que no está cuando la necesitan. Simplemente elijo qué quiero seguir manteniendo y qué no. Tenemos una determinada cantidad de energía y tenemos que ver en dónde la vamos poniendo. Cuando ponemos energía en muchos lugares, tenemos un desgaste muy grande y muchas veces sentimos que estamos un poco trabados, estancados, que no avanzamos. Es porque ponemos pequeñas dosis de energía en un millón de cosas, en un millón de tareas, en un millón de personas, en un millón de temas. Entonces, tenemos muchos frentes abiertos, a todos le dedicamos un poquitito de energía, pero cuando empezamos a cerrar, achicar esos frentes, a decir qué cosas ya no van a formar parte de nuestro día, ya qué cosas no son nuestra prioridad, ya voy teniendo a disposición más energía para poner en otro lado. Y donde ponemos la energía, donde ponemos el foco, donde ponemos la concentración, eso es lo que crece. Este día es muy importante, las actividades que vas a hacer. Léelas a conciencia. Si alguna te traba, no te sale, sentís resistencia, déjala y pasa a la siguiente.
La idea es que te fluya. Después puedes seguir avanzando con el resto y tal vez esa que dejaste en blanco te da ganas de retomarla después. Genérate el lugar, el espacio para hacer la actividad, pero no sientas la presión de tener que escribir justo en ese momento. Si sentís que las respuestas no te llegan, acordate que puedes pintar una parte del libro. Eso te relaja, hace que los filtros no estén activados y que eso que está adentro tuyo pueda salir de manera más fácil. Si podés, empezá a armarte un espacio chiquito en una oficina o en tu habitación o en algún espacio de la casa, en un tallercito, al aire libre. Un pequeño espacio que va a ser tu espacio seguro. Ese espacio donde vos vas a ir cuando necesites escribir algo, cuando necesites poner en palabras alguna sensación, alguna emoción. Y ese espacio está buenísimo que tenga algún adorno, algún detalle de algo que te guste. Yo les compartí en el libro qué cosas tiene mi taller. Tiene un mandala colgado, que fue el mandala corona que hicimos en ese momento y fue todo un símbolo, pasaron muchísimas cosas. Tengo un budita que me traje el último viaje a Bali, también cuando escribí la última parte del libro. Tengo los materiales de mosaicos que me sirven para dispersarme y aparte lo utilizo para trabajar y me gusta tener siempre todo a mano por si se me ocurre alguna idea. Están mis cuadernos, bueno, y está mi perra Lola que muchas veces viene a visitarme al taller. Si cuando estás haciendo las actividades, las preguntas, en un momento te sentís trabada, agarrá una hojita del cuaderno y empezá a dibujar ese espacio que va a ser tu espacio, que tiene plantas, que tiene algún objeto que trajiste algún viaje, alguna obra, alguna manualidad que hiciste vos con tus manos, con tu energía. Anda creando ese lugar de a poquito. No necesitas un lugar específico, mudarte a una casa, tener una habitación. Puede ser una mesita que plegás, un caballete, una tablita, ese espacio, ese lugarcito, un rincón en la galería. Si tenés un departamento, una mesita que pongas en el balcón, no importa. Pero así como cuando vamos a la cocina, asociamos con el momento de cocinar, cuando vamos a la cama, con el momento de dormir, que la cabeza empieza a asociar que cuando vos estás en ese rincón, es tu momento. Tu momento para conectar con lo que querés, con lo que te gusta. Es tu momento para conectarte con todo eso interno que está dentro tuyo y que muchas veces no encuentra un hueco para poder expresarse porque estamos a full, en modo automático, haciendo mil cosas. Y esa alma creativa que está lista para salir no encuentra nunca el momento indicado. Voy a seguir leyendo todo lo que comparten. Me inspira muchísimo, me hace ver lo que se siente del otro lado. Y recuerden, este libro es para hacerle líneas, rayas, marcarlo, ponerle color. Yo lo estoy haciendo con ustedes, ya les voy a ir compartiendo también en las redes cómo vienen mis dibujos. Voy avanzando las páginas exactamente en el mismo momento y toda esta energía que estamos creando juntas es un montón. De verdad. Nútranse del grupo. Cuando vean que no tienen tiempo, fíjense todas las personas que seguramente tienen trabajo, tienen familia, tienen muchas cosas y sin embargo se están haciendo el espacio, el tiempo. Que esas personas las inspiren. Acordate, lo primero que hablamos en el audio es prioridad. Sos tu prioridad. Y si no tenés unos minutitos para dedicarte para vos, para estar bien, para brillar, para luego poder hacer todo lo que se te ocurra, ayudar a todas las personas que quieran, si no tenés esa determinación de ser tu prioridad, va a ser muy difícil que se vayan concretando todos los demás sueños y proyectos que vas a ir pensando y creando a medida que avancemos. Gracias, muy a conciencia, responde estas preguntas, no te trabes, tenete paciencia. Estamos removiendo mucho y eso incluso lo puedes sentir en el cuerpo. Yo no me enfermo casi nunca y estos días estoy más o menos y siento en un punto que es por toda la energía y todo lo que está sucediendo estos últimos días. Te mando un beso gigante
y mañana voy a compartirles también muchos de mis dibujos, mis avances, mis palabras claves y cómo voy personalizando mi libro. Y para terminar, fíjense qué magia esto de que, si bien la impresión de los libros para todos es iguales, al final cada libro va a ser distinto. Cada uno va a tener sus colores, va a tener sus palabras, va a tener sus emociones. Cada libro va a ser especial, único y diferente. Eso me parece hermoso. Gracias, gracias, gracias. Y seguimos a full en este viaje, comprometidísima al 1000%, y veo que ustedes también. Así que lo agradezco muchísimo.